Con el fin de paliar de manera directa el efecto perjudicial de la subida de precios, tanto de los productos energéticos como de los productos alimenticios, que está impactando gravemente en el día a día y en la cesta de la compra de las familias españolas, también quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Y esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio. Pues nada, bienvenidos a 2023. Así lo han visto, despedíamos 2022. El mismo presidente que nos decía que íbamos de maravilla, que nos sale el empleo por todas partes, que el dinero nos rebosa de los bolsillos, anunciaba una ayuda de 200 euros en pago único anual, es decir, se lo traduzco, 17 euros no llega, 17 euros al mes para una familia para comer. Cheque comida, es decir, vamos también, que nos darán una limosna a algunos, a los que estén peor, según ellos, les van a dar una limosna de 17 euros mes. Por cierto, una limosna de 17 euros mes, después de quitar una ayuda para combustible de toda la gente que está trabajando y que se tiene que desplazar, la inmensa mayoría, que equivale con un consumo normal de unos 15.000 kilómetros por año a un consumo de unos 7 litros por cada 100 kilómetros, equivale a unos 210 euros. Es decir, a toda la población les quita más de 200 euros para dar, si se lo da, a muy poquitos, unos 200 euros. Pero déjenme que vaya más a medio plazo o a largo plazo o con una vista un poco más amplia de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir en este 2023, porque estamos en una situación muy grave. A esta situación de entregar limosna a 4 después de quitársela a 46, a esta situación hemos llegado por cosas muy concretas que lleva haciendo 4 años este señor, Pedro Sánchez. Este año 2023 tenemos dos retos importantísimos. Uno en mayo, elecciones autonómicas y municipales. Puede ser el primer toque de atención que se le dé, y cuidado, el primer toque real, con retirada real de poder al socialismo comunismo pactado con separatistas, golpistas, proetarras, etc. El primer toque que espero que sea, porque es absolutamente necesario. Y el segundo toque, que vendrá a cierre del año con unas elecciones generales, en las cuales, si la población es consciente de lo que está pasando, podremos librarnos por fin de este señor, de Pedro Sánchez, y de sus políticas. Déjenme que les recuerde lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Este señor llegó diciendo que él no iba a entregar la gobernabilidad a los separatistas. Mandan los separatistas. Llegó asegurando que nunca jamás pactaría con Bildu. Bildu no es que haya pactado con ellos, es que Bildu manda en estos momentos en todo. De hecho, han oficializado Bildu y Esquerra su matrimonio político y son los que mandan en estos momentos en España. Aseguró que nunca jamás habría indultos, se ha indultado a los golpistas. Aseguró que nunca jamás se rebajarían las penas por malversación, se han rebajado. Aseguró que nunca jamás se eliminaría el delito de sedición, se ha eliminado. Aseguró que nunca entregaría Navarra, la ha entregado en papel celofán. Aseguró que nunca pondría en duda una gobernabilidad por ETA, nunca la facilitaría por ETA en el País Vasco. En estos momentos está dando todos los apoyos posibles a Bildu. Y así podríamos continuar. Y en lo económico, aseguró que quitando la reforma laboral y subiendo impuestos nos iba a generar poder adquisitivo. En estos momentos los españoles tienen entre 12 y 15 puntos menos de poder adquisitivo de lo que tenían cuando llegó este señor. En estos momentos nos dicen que crece menos la inflación aquí, claro, porque creció hasta aquí el año pasado y desde aquí ya porcentualmente creces menos. En acumulado tenemos uno de los crecimientos de inflación más potentes de toda la Unión Europea. En pérdida de poder adquisitivo, desde el inicio, o justo antes del inicio del COVID, desde diciembre del 19, nosotros tenemos la mayor pérdida de riqueza medida en PIB de todos los países de la Unión Europea. De todos ellos, solamente 4 países no han recuperado el poder adquisitivo previo al COVID. De los 4, nosotros somos el que más ha caído, menos 2,6%. Irlanda, que ha adoptado las recetas contrarias a las de este señor, lleva un crecimiento del 26% acumulado. Repito el dato porque creo que es muy importante. Cuando aplicas recetas correctas, más 26%. Nosotros, menos 2,6. Ha subido los impuestos en 54 ocasiones, las cotizaciones sociales en 17 ocasiones, el IRPF en 7 ocasiones. Y el resultado ha sido una población empobrecida, en medio de una pérdida absoluta de la protección de la propiedad privada, con ataques institucionales por todas partes, con pactos con proetarras y con golpistas, con una devaluación absoluta de la justicia
barra ataque brutal a la justicia del Tribunal Constitucional y devaluación hasta del Código Penal, con una ley del solo sí es sí que se dedica a soltar abusadores, abusadores de menores, abusadores de mujeres, abusadores de todo tipo de personas y a violadores, a agresores sexuales, a violadores los está poniendo en la calle. Hay más de 100 personas a las cuales se han revisado sus penas y muchos de ellos han salido ya a la calle. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, y perdón, yo no creo en la reinserción de muchos de ellos, en este caso y en este tipo de delitos, no creo en la reinserción de muchos de ellos, volverán a cometer delitos, como demostró la eliminación de la doctrina Parot, donde los violadores que salieron volvieron a cometer delitos de una forma mayoritaria. Esa es la España que nos ha dejado este señor. Y yo simplemente les quiero lanzar a todos ustedes una pregunta. Este año, en reto electoral, ¿vamos a seguir permitiendo que siga haciendo lo mismo que lleva haciendo durante 4 años? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos siga mintiendo a la cara? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos siga restando poder adquisitivo? ¿Que nos siga subiendo los impuestos? ¿Que nos siga mintiendo por todas partes? ¿Vamos a seguir permitiendo que España sea un país con el doble de paro de la Unión Europea y con 4 veces el paro de Alemania? Sí, desde luego conmigo no cuenten. Este año, repito, tenemos 2 retos muy importantes. Elecciones autonómicas y municipales en mayo. Elecciones generales en diciembre. Esperemos que este año sea un buen año. Y saben perfectamente por dónde voy. Mario Garcés, bienvenido, feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, ¿todo seguro? Bien, relativamente, ¿todo bien? Porque os veo, porque veo aquí a Juan Carlos, te veo a ti, y sin embargo este es un año crítico, y esto hay que empezar a decirlo ya, creo que lo has hecho perfectamente en la presentación del programa. Este es un año decisivo, determinante. Cada vez que hay unas elecciones siempre decimos que es el año más crítico, pero en este caso lo es. Lo es por muchas razones, porque hay que paralizar definitivamente este proceso de erosión al que nos ha abocado el Partido Socialista en nuestro pacto constituyente, y tenemos que hacerlo todos. Y ahora es el momento de estar decididos, no vale quedarse en casa, habrá que ir a votar. Y me da igual que se vote al PP, yo pediré el voto al PP, que se vote a Vox, que se vote a Ciudadanos. Pero aquellos que creemos que España es un Estado-nación y que tenemos vocación constitucionalista, mantengamos esa línea y desde luego vayamos todos felizmente a votar, porque la mayor felicidad será que Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Feliz año. Buenas te noches. ¿Te digo feliz reto o no te feliz lo digo? Feliz año, feliz reto. mal, porque, hombre, yo estoy bien, porque yo soy un privilegiado, pero España no está bien. Pero es un año apasionante, ¿no? Porque vamos a ver cómo, por ejemplo, este desgaste del PSOE, ¿no? Con este presidente, vamos a decirlo así, infame, ¿no? Porque ha hecho todo lo contrario de lo que decía que iba a hacer. Vamos a ver qué ocurre con el Partido Popular, con el nuevo liderazgo de Feijóo, si es capaz de consolidar esa tendencia que fue cogiendo. Vamos a ver qué pasa con Vox, si se va a resentir de esta escisión que tuvo, ¿no? Con todo el asunto de Macarena Olona. A ver qué pasa con esta dualidad entre Podemos y Yolanda Díaz, ¿no? Que ninguno de los dos se decanta, ¿no? Y a ver qué pasa con nosotros, que la semana que viene vamos a nombrar nuestra nueva dirección. Bueno, tú vas en primera persona. Sí. De número 2 en la lista del mundo vas. Bueno, voy en la lista del mundo. Vas en la lista. Sí. Esto es una lista que se convoca de hasta 48 personas. Esperamos que fuiste el primero en darle respaldo. El primero en darle respaldo, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, es la candidatura que yo creo que puede, de alguna forma, primero salvar el partido y luego abrir un espectro, espectro político. El Ciudadanos que salga, te lo pregunto, ahora vamos a entrar ya en materia, que además sí. El primer bloque es que continúa el ataque institucional. Uh-huh. Básicamente porque continúan ahora con el intento de remodelar por completo el Consejo General del Poder Judicial y porque además está lanzada, y ahora vamos a escucharle a Salvador Illa, una consulta, le llaman ahora, que es exactamente lo mismo que un referéndum separatista, con la diferencia de que en el primero combatíamos lo que era contrario a la Constitución y aquí vamos a hacer como que es bueno, una cosa grandiosa, lo digo con toda la ironía. Pero déjame que te pregunte, Juan Carlos, antes de eso, ¿el Ciudadanos que salga tendrá claro que en el bloque constitucionalista hay que estar y que no se puede estar con quien va en contra del bloque constitucionalista? Absolutamente. Incluso me atrevo a pensar que hasta en la otra candidatura también piensan así. O sea, tanto en la de Edmundo
como la de Inés Arrimadas. Sí. De eso no tengo ninguna duda, porque además, si algo hemos demostrado en estos años, o sea, hemos demostrado mucha incompetencia, mucha negligencia, pero yo creo que ante todo hemos demostrado patriotismo y lucha. Bueno, cuando os prestabais a mociones de censura, permíteme que te diga que no. Lo podría decir de una forma más diplomática, pero es que yo no es lo mío. Pero si te refieres a la moción de Murcia... Al amago de Madrid, gracias a Dios. Bueno, ya, pero fíjate, todo eso que puede estar mal, puede tener mala opinión, ser errores, pero eso entra dentro del constitucionalismo. Esas son las reglas del juego. Lo que no son las reglas del juego es dar un golpe de Estado... convocar un referéndum de autodeterminación. Juan Carlos, veo que he hecho mal en sacar este tema. Claro. Porque en las reglas del juego no está pactar con quien quiere cargarse las reglas del juego. No, hombre, no lo está. No, hombre, vamos a ver. Yo insisto, podemos tener una opinión mala o buena de por qué se convoca una moción de censura, pero eso hoy son las reglas del juego. No, pues si... sabes que no me refiero a eso. Convoca una regla o utiliza las reglas como tú quieras, siempre y cuando no sea para pactar con quienes quieren acabar con las reglas. El Partido Socialista hoy por hoy quiere acabar con las reglas. Bueno, no sé si los socialistas de Murcia están muy convencidos de que se independice Cataluña o igual que los de Castilla-La Mancha, los de Extremadura. No lo tengo tan claro. Murciano, castellano, manchego, extremeño en el Congreso de los Diputados votar en contra de los pactos con Bildu, porque yo sigo buscándolo. Pero no lo encuentro, fíjate. No, probablemente no, pero insisto, yo no creo que estas personas, porque cuando se hace una encuesta o de opinión de todos los españoles que si quieren que se independice España, la inmensa mayoría sale que no, y yo creo que estas personas o simpatizantes de esas personas contribuyen a esa decisión. Por lo tanto, son cosas distintas. A la pregunta que me hacías, yo creo que Ciudadanos ha sido un ejemplo, una vanguardia de lucha contra el separatismo y por eso ganamos las elecciones del año 2017 en Cataluña. Es que eso es un hecho. Otra cosa es las cagadas, con perdón, que hemos ido haciendo y que nos han llevado a esta situación tan desastrosa. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme que les recuerde, para los que nos están viendo aquí en Madrid, ya saben dónde vernos, en Comunidad Valenciana, que por cierto les recuerdo a todos los que nos están viendo, en Comunidad Valenciana, uno de los bloques del programa de hoy dedicado íntegro al caso Azud. En Libertad Digital estamos sacando un montón de información. Creo que es absolutamente necesario recopilarla y exponer aquello que ya se ha convertido a que en una comunidad autónoma donde se dedicaron a decir el PP es la máxima corrupción, el PP lo tiene todo. Bueno, una persona como Francisco Camps no deja de ser declarado inocente o de que se le archiven los casos. Una persona como Rita Barberá acabó muerta literalmente por el acoso que se produjo por un caso que ha terminado sin ningún tipo de condena visible ni por lo que se le acusaba ni por otras cosas que se lanzaron en las acusaciones mediáticas. Y sin embargo, en estos momentos vemos cómo se va confirmando que dos casos empiezan a apuntar descaradísimamente a una financiación ilegal en el Partido Socialista en esa misma comunidad autónoma. El caso Acuamed y el caso Azud. Por cierto, sin contar con el caso subvenciones de Ximo Puig, 1,2 millones entregados a las empresas, chiringuitos, negocietes de su familia. Y, por cierto, el caso, nada más y nada menos que Mónica Oltra. Y no me refiero al caso de su marido ahora ya ex marido, pero marido cuando abusaba de una menor, condenado en firme a 5 años de prisión. Ese es un caso nauseabundo. Era en aquel momento su marido. Pero del caso del que estamos hablando es de si Mónica Oltra hizo obstrucción de la actuación para defender a esa menor. Se lo traduzco. Si los del Yo sí te creo elegían a quién creer dependiendo del perjuicio político que les causara. Y eso no es que sea nauseabundo, es que supera esa escala. Pero bueno, hablaremos de eso en otro momento y en otro de los bloques de este mismo programa de hoy mismo. Pero déjenme que les recuerde que se nos puede ver las 24 horas del día en toda España a través de www.distritotv.es. Que nos pueden descargar, que nos pueden ver, pueden meter la app de Distrito Televisión y ahí nos ven en cualquier aparato, un teléfono, una tableta, donde ustedes quieran. Para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos Apple con sistema iOS lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store y ahí se descargan la app. Para aparatos, para televisores que tenga el dispositivo Fire TV Stick, también lo pueden descargar y es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les recuerde y que les hable de Naturhaus. Bueno, en Naturhaus están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables que permitan alcanzar el peso ideal
y además mejorar la calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan un peso saludable y además lo tengan con el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen perfectamente en cuanto a salud y que alcanzan el resultado deseado. Pidan su cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es. Y atención, Salvador Illa, anticipando que sí, que el gobierno está pensando en permitir un referéndum separatista el 1 de octubre, pero avalado por un tribunal constitucional amañado, blanqueado y autorizado como si fuese legal. Una consulta. Estamos mucho mejor que hace 5 años. ¿No? La segunda consideración que le he trasladado es que aquello que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y la tercera consideración que le he trasladado es la reafirmación, él lo conoce bien porque, en fin, lo hemos comentado en otras ocasiones, de que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, como principal partido de Cataluña, ha garantizado, garantiza y garantizará el cumplimiento de la Constitución en Cataluña, el cumplimiento íntegro de la Constitución en Cataluña, ¿no? Que es la Constitución, que es nuestro marco de convivencia, ¿no? Bueno, es el intercambio de mensajes que he tenido ocasión de tener con él esta mañana, ¿no? Dirigir un mensaje, quiero ser muy claro, a Esquerra Republicana de Cataluña y pedirle que diga la verdad a la ciudadanía de Cataluña, que deje de engañar a la ciudadanía de Cataluña, que tenga el coraje de decir la verdad a la ciudadanía de Cataluña. No habrá referéndum de autodeterminación. No habrá referéndum de autodeterminación. La ciudadanía catalana ha girado, ha pasado página a una década perdida, ha pasado página al proceso y no habrá referéndum de autodeterminación. Hay que tener el coraje de decir la verdad a la ciudadanía de Cataluña. ¿Y por qué hacía esta aclaración? Bueno, pues porque previamente, y les leo el titular de esa misma fuente, del diario El País, y ya insiste en una consulta pactada con Cataluña sobre el autogobierno. ¿Y qué es lo que decía él? Dice, esto no sería un referéndum separatista. ¿Por qué? Porque lo habrían aceptado. Mire, perdón, vamos a ver, si se plantan unos ladrones delante de mi casa, resulta que me fuerzan y yo les abro la puerta y digo, no, no, ya no es un robo porque les he abierto la puerta. Hombre, me da que se llevan el televisor exactamente igual. Yo, de verdad que hay cosas que resultan patéticas incluso en la España de hoy en día, Mario. Bueno, sin duda. De todos modos, hay una cuestión que creo que es nítida y es que el Partido Socialista de Cataluña se ha tragado al Partido Socialista Obrero Español y parte de los problemas que estamos viviendo ahora mismo son fruto de ese proceso de mala digestión en lo que ha sido tragarse, comerse tanto el Partido Socialista de Cataluña como el Partido Socialista del País Vasco al Partido Socialista. En segundo lugar, evidentemente la capacidad de credibilidad de la palabra de Illa es nula. Es absolutamente nula. Fíjate, Mario, déjame que recuerde la frase exacta con la que se refirió él. Literalmente, una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos. Se acabó. Bueno, él contemplará lo que quiera, pero ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía contempla jurídicamente esa posibilidad. Como, por cierto, y creo que he sido de las pocas personas que lo ha dicho durante estos 3 años, la mesa de diálogo no está contemplada en ningún tipo de vía constitucional, ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas se dirigen a través de las comisiones bilaterales. Cuando en el seno de la Moncloa se establece una mesa de negociación política, ya se están alterando lo que son las costuras constitucionales, ¿no? Y cuando ella dice que se puede convocar una especie de consulta que, insisto, no existe jurídicamente, esa categoría no existe ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, es porque para poder hacerlo, previamente habrá que modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que estoy absolutamente convencido que es lo que quieren hacer. Y ahí viene la siguiente cuestión. Para modificar el Estatuto de Autonomía e introducir una figura de estas características, estoy convencido que el Tribunal Constitucional, por acción directa tanto del Partido Popular como de otras formaciones políticas, tendrá que manifestarse. Y por eso quieren tener el control del Tribunal Constitucional. ¿En eso se está trabajando ya? ¿En plantear un nuevo Estatuto catalán que sí que tenga esa capacidad de lanzar una consulta sin vinculación jurídica? Vamos, yo estoy especulando, pero es que no hay otra posibilidad. O sea, no hay capacidad desde el punto de vista administrativo, económico, financiero,
para poder lanzar una consulta si no está prevista jurídicamente. Por consiguiente, la única forma de preverla es modificando el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y seguramente veremos que esta será la siguiente pieza de concesión del socialismo español a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Daría tiempo a hacer eso antes de unas elecciones generales? No daría tiempo. ¿Y entonces? Bueno, se trabajará. Yo me imagino que durante este año van a trabajar en el proyecto de reforma del estatuto. A ver, los proyectos de reforma del estatuto, que tienen que ser votados luego en el Congreso y en el Senado, tardan bastante tiempo. Es verdad que algunos han sido rápidos, fundamentalmente todos los temas relacionados con el aforamiento se han modificado muy rápidamente por un proceso de contagio, afortunadamente, donde, como todo el mundo sabe, ya se ha rebajado el nivel de aforamiento para que pueda ser una persona imputada. Pero no daría tiempo inicialmente. Ahora bien, ganar tiempo para montar equipos, equipos de redacción de textos, los que queráis, a lo largo de este año. Juan Carlos. Pues vamos a ver, es que cuando decimos hacer una consulta, yo creo que consulta se hace todos los días, ¿no? Por ejemplo, cuando publican el CIS, pues se hacen consultas. Lo que pasa es que queremos, depende el espectro a donde queramos llegar. ¿Cómo se llama el CIS catalán? No sé cómo. Sí, bueno, no me acuerdo. Bueno, CIS, sí, tiene CIS un nombre catalán, suyo. Entonces, señores del CIS catalán, dice, mire, ustedes se pueden hacer una, no sé, tirarse dos meses, tres meses, haciendo entrevistas telefónicas a varios millones de catalanes, ahí pueden ustedes sacar una consulta. ¿Sería eso constitucional? ¿Irían contra el estatuto? ¿Los resultados de esa consulta los podría utilizar alguien como elemento, digamos, de conclusión, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hoy parece es que los partidarios de la independencia en Cataluña se han reducido considerablemente, ¿no? Porque eso también va proporcional, ¿no? Es directamente proporcional también a la situación económica, a la crispación, es decir, como ahora más o menos la ciudadanía pues está viviendo una situación, bueno, compleja, pero no tan compleja como en la época en la que eclosionó el independentismo en el año 12, pues por eso es una de las razones también, yo creo, por las que el independentismo ahora pues tiene menos auge, ¿no? Pero Esquerra Republicana, yo no sé si le interesa una independencia, porque a día de hoy gobierna la Generalitat en solitario y traicionó a sus socios, ¿no?, de independentistas, es decir, básicamente los expulsó del gobierno. Y eso es una paradoja bastante curiosa. Dejadme que repase la España que nos encontramos y la España a la que vamos a tener que ayudar a sobreponerse un montón de problemas en este año 2023, porque estos son los retos a los cuales se enfrenta en estos momentos España. Lo hemos resumido en seis. Les adelanto que si ponemos un panel eterno podemos rellenarlo. Pero vamos con los seis principales. Número uno, procedente de Esquerra. Todos ellos, repito, son reclamaciones de alguno de los partidos. Esquerra, Bildu, PNV, Podemos, el propio PSOE. Pero vamos con el primero de ellos. Esquerra, el asalto al Poder Judicial tras el del Tribunal Constitucional. Ya han remodelado la mayoría del Tribunal Constitucional. En este momento la mayoría ya ha pasado a ser de corte, como dicen ellos, progresista. Es curiosísimo esto. Hemos tenido que escuchar a una de las máximas aspirantes a ser presidenta del Tribunal Constitucional hablar que qué es esto de derechos inmutables y del iusnaturalismo. Que no, que positivismo puro, que regulamos lo que nos da la gana. Y lo dice una persona que es del Tribunal Constitucional. Usted no es legislativo, no sé si se acuerda, ¿vale? Pero bueno, atención, Esquerra. Principal exigencia en estos momentos, asalto al Poder Judicial tras haber conseguido la del Tribunal Constitucional. La del Tribunal Constitucional la quiere, obviamente, para que le blanqueen esas consultas separatistas, la del Poder Judicial para mandar en la justicia. En esto coincide plenamente con el Partido Socialista. Vamos con el segundo de estos retos. Bildu y PNV, ¿qué han pedido? Etarras a la calle. Ya lo han conseguido, ya lo están consiguiendo. 32 etarras han salido ya de prisión. Bueno, ellos quieren que vayan saliendo absolutamente todos. Tercer reto, solicitado por Podemos, jaque a las viviendas en alquiler. Esto es un ataque directo a la propiedad privada. Están discutiendo a partir de qué momento se considera que un propietario, según ellos, lo llaman gran propietario, gran tenedor, y a partir de ese momento es un gran propietario a expropiar. Tócate las narices y se quedan tan anchos. Es decir, si usted ha ahorrado demasiado, ellos se lo roban. Porque si usted es un gran tenedor, ¿ellos qué son? ¿Unos grandes ladrones? Digo yo, ¿no? No lo sé. Esta es la exigencia. Atención, porque pueden poner en jaque una de las piedras básicas de toda la arquitectura española de ahorro. Los españoles no han ahorrado tanto en productos financieros, pero sí en vivienda. Si empieza a encontrar, o dicen ellos que han encontrado argumentos jurídicos para tumbar la propiedad privada,
atense todos los machos, porque vienen curvas de las buenas. ¿O se creen ustedes que cuando vayan viendo que se han gastado lo que ya han conseguido, van a frenar en los de 5 viviendas, pues irán a por los de 4, o a por los de 3, o a por los de 2, siempre y cuando salvaguarden sus inmuebles? Hemos puesto aquí quinto, este era el cuarto. Cuarto, Partido Socialista, expropiación de beneficios de sociedades. Esto ya lo han hecho con las eléctricas. Otra cosa es que se diesen cuenta que se lo iban a ganar en tribunales y tuviesen que dar marcha atrás. ¿Pero qué es lo que han hecho? Tramitarlo vía un impuesto, para el caso. Patatas. Y cuidado, van también a por los beneficios de los caseros. Esto ya lo han hecho. Han impuesto a los propietarios de casas que las tienen en el mercado del alquiler que no pueden subir los precios con la inflación. Les han expropiado un derecho a actualización y les ha dado igual. Según la Constitución, artículo 33.3, no se puede expropiar sin una indemnización. No han regulado indemnización y les da lo mismo. Calzan cómodas con el texto de la Constitución. Y el que ponemos aquí sexto, que sería quinto, todos ellos, porque lo han pedido todos los partidos, subidas masivas de impuestos y cotizaciones. Y cuidado, el jaque a los autónomos, que es especialmente duro con el nuevo sistema de cotizaciones sociales. Esto es una retirada de poder adquisitivo como la copa de un pino. Esto es un jaque a todo el empleo. Y estos son los principales retos, estos cinco puntos, no seis, estos cinco puntos a los cuales se enfrenta España en este año concreto. Percival Manglano, ¿cómo estás? Feliz año y bueno, bien dentro de lo que cabe. Feliz año, feliz año. Los reyes no han traído más regalos. Es, con esto de la inflación no te traen más regalos. Bueno, los reyes, Percival, déjame que traslade, sé que me hablas de los reyes magos, déjame que lo traslade a los reyes actuales. Gracias a Dios siguen estando ahí, que seguro que alguien ha pedido a los reyes que deje de haber reyes. Y me refiero al cruce entre magos y reyes jefe de Estado. Sí. ¿Cómo ves España? Bueno, pues acabas de hacer un resumen muy bueno. En fin, los retos a los que nos enfrentamos es que los socios, yo creo que por resumir la idea que acabas de trasladar, los socios de este gobierno tienen que vivir en la reivindicación permanente. Es decir, no tiene sentido para un Bildu o para una Esquerra o para tantos otros, o para Podemos, por supuesto, no tener una agenda, digamos, rompedora, constantemente machacada, ¿no? Entonces, en cuanto les dan algo, tienen que pedir algo más. A RC les dieron indultos, les dieron reforma de la ley de sedición, les dieron ley de malversación. ¿Ahora qué dicen? Pues el referéndum. Bildu, les han acercado los presos. ¿Ahora qué dicen? Pues presos a la calle. Podemos, bueno, pues les han dado esta ley del sí es sí, que ha sacado a 130 y tantas personas, o por lo menos les han rebajado las penas, y entonces ahora ya te están diciendo que más intervención del mercado de la vivienda, etcétera. Es decir, los socios de Sánchez son inasequibles al desaliento, no jamás van a poder satisfacer su hambre, porque su existencia misma depende de que sigan y sigan y sigan exigiendo. En fin, la única buena noticia es que este año no va a haber presupuestos de Sánchez y, por lo tanto, habrá un cierto límite a lo que pueda dar, pero la exigencia va a estar encima de la mesa siempre. ¿Qué crees que puede ocurrir con el tema separatista este año? ¿Crees que por fin conseguirá Esquerra anticipar un referéndum separatista, una consulta separatista, como le llama Salvadorilla, que dice una consulta sí, un referéndum no? ¿Me quiere usted explicar cuál es la diferencia, señorilla? Claro, es que, por desgracia, ellos ganan del momento en que lo ponen encima de la mesa. Ya da igual que se lo concedan o que no se lo concedan. Y si me apuras, incluso les interesa que no se lo concedan a corto plazo, porque así tienen un tambor sobre el que estar machacando y hacer ruido y decir no nos dejan poner las urnas, estos son unos antidemocráticos, no sé qué, no sé cuántos. Por supuesto siempre habrá pues debates internos entre el PSC y demás. Por cierto, recordemos que están negociando sus presupuestos en Cataluña, que esto también hay que entenderlo en ese contexto. RC ha roto con los de Junts, en fin, los de Puigdemont, los antiguos de CiU, y la única forma que tienen de seguir gobernando es con el apoyo del PSC. Entonces, ahí también tienen un juego interesante. Pero la cuestión clave es que siempre tienen que tener una exigencia. Entonces, ha llegado lo del referéndum, y bueno, pues lo seguirán exigiendo. Y, por cierto, lo más importante en este contexto, lo que dijo Aragonés en su discurso este navideño. Nos dijeron que no habría indultos, hubo indultos. Nos dijeron que no habría reforma de la ley de sedición, hubo reforma de la ley de sedición, claro. Y es que dice la verdad. Entonces, cuando le tienen tomada la matrícula a Sánchez de esta manera, pues
pide, que al final algo te caerá. Y esa estrategia es ganadora para Esquerra Republicana. ¿Qué puede ocurrir, Percival, este año con las elecciones? Uf, esto es complicado de decir a esta hora. A ver, la clave a corto plazo es qué va a ocurrir en las municipales y autonómicas. Es decir, si el PSOE pierde algunas de sus plazas de referencia, digamos Castilla-La Mancha, digamos Extremadura, digamos Baleares es muy importante también, porque está además en la frontera con la expansión nacionalista catalana, Valencia, por supuesto, también. Cualquiera de esas cuatro que pierda el PSOE es una bofetada muy dura y eso le afectará a Sánchez de cara a sus propias elecciones. Pero al mismo tiempo, Sánchez ha demostrado que a él el resto del mundo le da exactamente igual. Es decir, que aquí puede caer quien sea, que él va a seguir a lo suyo. Yo creo que hará un cierto viraje hacia banderas españolas, Unión de España y demás, porque le interesa, porque son sus elecciones. Volverá a hacer promesas del tipo yo jamás pactaré con Bildu, jamás pactaré con Esquerra. Yo jamás volveré a pactar con Bildu, sí. Exacto, dirá, no, eso fue excepcional, nunca lo haría, no podría dormir tranquilo. Es que da igual, te quiero decir. Ya, si lo ha hecho en el pasado, ya verás tú qué problema tiene en volver a hacerlo. Y bueno, en fin, pero de luego va a ser aquí. Todos va a ser un sálvese quien pueda, los socialistas extremeños, manchegos, valencianos y demás, aragoneses, muy importante también, se distanciarán de Sánchez, a él en el fondo le dará igual, y después, cuando toque su propio examen, los demás le darán igual y ya verás tú si tiene que mentir en algo, si le va a preocupar decir alguna mentira más para conseguir el máximo número de votos. Percival, un abrazo muy fuerte. Iremos hablando a lo largo del año, a ver qué ocurre en mayo. Feliz año. A ver qué ocurre en diciembre. A ver un qué abrazo. Ocurre. Un abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Vamos a escucharle a Feijóo. Feijóo sí habla de esa consulta, Alberto Núñez Feijóo, y sí que anticipa que evidentemente es obvio que la están pactando. Atención. Es muy difícil pactar con un gobierno que no cree en nada, salvo en controlar las instituciones, en intervenir las instituciones, en despreciar el poder legislativo, en controlar el Tribunal Constitucional. Es muy difícil estar con un presidente de gobierno que le da igual que una parte de nuestro país esté planteando una, dicen, consulta, es decir, un referéndum, y que en su gobierno haya gente que diga que sí. Esos son sinceros. Los que dicen que sí, los de Podemos, nunca lo han negado. Y que el secretario general del Partido Socialista en Cataluña diga que sí, que hay que hacer una consulta. Y que después tengamos otros presidentes del Partido Socialista que digan que no, que eso es un disparate. Oiga, ¿pero de verdad que vamos a vivir un año más en este disparate insólito? Mientras la cesta de la compra sube un 15%, mientras tenemos un paro maquillado, que no sabemos ni el número de parados que tenemos en España, que tenemos un agujero enorme en la seguridad social y nadie quiere hablar de eso. Mario. Bueno, yo por seguir con lo que ha dicho mi presidente, lo cierto es que España vive una de las peores etapas, desde luego, de la historia democrática de nuestro país, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y que va a ser fundamental lo que pase en las elecciones autonómicas y locales. Va a ser fundamental. Porque va a ser fundamental porque va a ser la antesala de las elecciones generales. Se van a producir varias cosas. En primer lugar, previsiblemente, el Partido Popular va a recuperar algunas o muchas comunidades autónomas. ¿Comunidad Valenciana? Comunidad Valenciana, estoy convencido. ¿Aragón? Aragón, espero que también. Pero bueno, es verdad que hay que lucharlo hasta el último minuto, que esto también es una llamada, es un llamamiento a todos los que nos escuchan, porque esto no es un tema de estar en el sofá, sino que hay que movilizarse, hay que movilizarse. Y es verdad que hoy por hoy, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en ninguna de estos territorios, con lo cual de suyo sería que se cerraran acuerdos como los que se han cerrado en Castilla y León. Y no pasa nada por naturalizar ya en este momento este tipo de posibles pactos. Yo creo que, sinceramente, lo vengo diciendo desde que pasó en Castilla y León, creo que naturalizarlos más tarde es un error de estrategia política, más allá de que todo partido político lucha por intentar conseguir cuantos más votos mejor antes de unas elecciones generales.
Dicho eso, una vez que se celebren las elecciones autonómicas y locales y el Partido Popular recupere poder territorial, va a pasar algo. Y es que el Partido Socialista va a estar permanentemente percutiendo en la naturaleza del pacto entre el Partido Popular y Vox. Van a decir que nos hemos radicalizado, que estamos en manos de Vox, y ahí es donde hay que acabar con ese timo retórico. No pasa absolutamente nada. Es un pacto natural. Es un pacto que se está ocurriendo en otras comunidades autónomas, que nos está permitiendo gobernar, que nos está permitiendo prosperar. Pero estoy convencido que van a ser 5 meses de una agresión verbal permanente. ¿Tú crees que funciona ya ese mensaje? Yo creo que hoy por hoy... Porque te paseas por Castilla y León... Hoy por hoy no. Y, hombre, yo he visto pocos camisas pardas por ahí. Hoy por hoy no. O sea, hoy tendencialmente creo que el cambio ya se ha producido, se está produciendo. Creo que es verdad que el cambio es estructural. Ahora bien, 5 o 6 meses con toda la maquinaria mediática y espero que no haya ningún error por parte de los gobiernos que se formen, pues la verdad es que sí que podría tener algún impacto. Ahora, yo lo digo muy claro, yo no tengo problema a la fotografía de Colonia, ninguna foto. Afortunadamente nunca he tenido problema a las fotos. Y no tenemos que ser cobardes a la hora de reconocer que hoy por hoy la derecha en este país tiene que trabajar unida, porque hay un objetivo superior. Hay un objetivo prioritario, que es acabar con la situación de la hegemonía de la izquierda en este país, que están destrozando España. Por consiguiente, adiós a los complejos. El año 2023 tiene que ser el año de la verdad, y el año de la verdad es en las urnas. Juanma Moreno, desde Andalucía, lanza estas palabras. Me parece un absoluto despropósito el hecho de desnaturalizar delitos que son muy graves, delitos que se han cometido por políticos. Me parece que hacer un uso claramente partidista e interesado del señor Sánchez simple y llanamente por perpetuarse en el poder, por estar un año más sentado en el sillón de presidente y en la Moncloa. Me parece que cuando uno atiende a los intereses particulares por encima de los intereses generales, poniendo en riesgo el Estado de Derecho y poniendo en riesgo la seguridad e integridad de nuestro país, creo que comete un gravísimo error institucional. Como decía Mario, y yo creo que Feijóo aludía en las declaraciones que hemos escuchado antes también a ello, mucho cuidado. Yo cada vez estoy más convencido de que esto de rebajar las penas de malversación evidentemente tiene mucho que ver con una alianza muy estable con golpistas, separatistas, etcétera, porque tienen más de 300 personas que están en estos momentos en procesos por los delitos que se cometieron allá, pero es que algunos de ellos son funcionarios y cuidado porque la acusación es de malversación. Pero yo estoy también convencido de que esta rebaja de malversación tiene todo que ver con los delitos cometidos en el caso ERE, 679 millones de euros, y cuidado con las posibles condenas que pueden caer por el caso de presunta financiación ilegal que tiene el Partido Socialista como un tartazo en la cara en la Comunidad Valenciana. Pero está escuchando ya Juan de Dios Dávila. Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Feliz año, Juan de Dios. Hablábamos hace un momentín de los retos y exponíamos los retos que tiene España en este 2023. ¿Tú cuáles destacarías, no sé llamarle retos o peligros, pero cuáles destacarías? Bueno, yo hablaría primero del auténtico peligro gordo que desde mi punto de vista tenemos, que es una ruptura de la democracia, un asalto a las instituciones, un uso partidista y absolutamente dictatorial que evitaría que todo tipo de oposición pudiera alcanzar el gobierno. El control y la ruptura de la independencia judicial creo que es el principal peligro que tenemos en estos momentos y que el Partido Socialista está llevando a cabo. Yo creo que estamos en una situación muy peligrosa en el que bueno, pues tenemos que actuar conjuntamente toda aquella persona, independientemente de diferencias que tengamos en otros temas, pero que queramos la libertad para todos los españoles. También a mí hay un tema que me preocupa, quizás sobrepase esta preocupación, que es el control de Indra. Y a mí es que me recuerda que en 1931 hubo unas elecciones municipales que sirvieron para un cambio de régimen y además unas elecciones municipales en las que ya, gracias a estudios muy serios de tesis doctorales en las universidades españolas y con algún extranjero en el que se han visto también el tongo que hubo, pero sobre todo que ganaron realmente las elecciones partidos que eran monárquicos. Pero se anunció previamente que habían ganado partidos republicanos en las grandes ciudades y eso supuso la marcha de la monarquía y un cambio de sistema.
a veces el que anuncia primero, aunque no sea cierto, quien ha ganado, genera un estado de opinión que puede desencadenar muchas cosas. Juan de Dios, el avance en ese asalto que ya se ha fraguado, desde mi punto de vista está totalmente fraguado en el Tribunal Constitucional. Hay gente que dice que no y dice, pero es que los que han introducido no van a votar a Conde Pumpido. Bueno, eso lo dirán algunos. Dos, de momento la mayoría es de izquierdas. Tres, lo ha bendecido un señor llamado Pedro Sánchez. No me veo yo a Pedro Sánchez bendiciendo una reforma del Tribunal Constitucional de la composición de sus miembros que no le beneficie. Yo tengo la sensación de que ese asalto ya se ha fraguado. Ahora queda el asalto al Poder Judicial. Estábamos hablando antes de esa consulta barra referéndum separatista que parece que se pretende blanquear. Tú hablabas efectivamente de un ataque a las bases de la democracia, esa historia de yo desde la presidencia del gobierno no acepto el control judicial y no acepto que un tribunal constitucional me pueda parar determinadas medidas. ¿Tú crees que este año 2023 puede sembrar o puede generar determinados asaltos a las bases democráticas que sean difíciles o que seamos difíciles de recomponer y de reconstruir pasada esta etapa de gobierno? Yo creo que absolutamente. De hecho, se han dado todos los pasos para ir realizando ese asalto y, como tú bien dices, el Tribunal Constitucional ahora mismo estaría en manos del Partido Socialista, que lo está haciendo por algo. Es decir, cuando uno está muy empeñado en controlar la justicia, en que sea él el que decida quién tiene que ser el juez que tenga el poder para decidir qué es legal o qué no es legal, es por algo. Si no, no habría esta tensión. Si no hubiese una tensión fuerte porque quieres controlar, porque está claro que vas a hacer algo que es ilegal, ilegal, inconstitucional. Hay que recordar que Pedro Sánchez ya tiene dos sentencias del Tribunal Constitucional indicando que ha tomado los estados de alarma eran inconstitucionales. Es decir, la única persona que ahora mismo, o las dos personas que podemos decir ahora mismo que no han respetado la Constitución son Pedro Sánchez y Merche Aizpurua, que es la portavoz de ETA Bildu, que fue condenada por apología del terrorismo, ¿no? Gente que claramente no ha respetado ni la ley, ni la moralidad, ni la Constitución y que de hecho quiere acabar con ella. Es decir, estamos ahora mismo en ese asalto. Hay que recordar que uno de los miembros que se ha nombrado miembro del Tribunal Constitucional es el antiguo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que tuvo que firmar el indulto a los golpistas de nacionalistas catalanes. Es que claramente el Tribunal Constitucional ya se puede decir que hay gente que no es independiente, que ha realizado actos que son inconstitucionales y que las va a hacer. Pues Juan de Dios, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Seguiremos hablando a lo largo del año porque me da que vamos a tener mucho que hablar. Pues muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo y feliz año. Y vamos a por él. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a hablar de la otra pata. Hemos hablado de la parte, pues eso, del desafío a la unidad de España, del desafío institucional, del asalto al Tribunal Constitucional, asalto al Poder Judicial. No se crean ustedes que la cuestión económica va mucho mejor. Los avances que han hecho económicos FMI y OCDE hablan de que los tres grandes bloques económicos al unísono, los tres grandes bloques mundiales, Estados Unidos, Unión Europea y China, van a entrar en recesión. Mientras, es verdad, y lo habrán escuchado todos ustedes, tenemos a una Nadia Calviño, una vicepresidenta económica, tenemos a un presidente del gobierno, a un Pedro Sánchez, que están hablando de que estamos de maravilla. Mientras, yo simplemente les pido un poquito de afán crítico. Mientras, están diciendo que estamos tan de maravilla que necesitamos 17 euros al mes para poder comer, en una especie de limosna barra subsidio. O sea, evidentemente una de las dos partes de la frase es mentira. Si nosotros fuésemos de maravilla no necesitaríamos eso. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a ir a publicidad. Volvemos y les exponemos cómo está, según datos oficiales, la situación económica y juzguen ustedes mismos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Pues vamos a ir con la parte económica, vamos a mostrarles la realidad de cómo estamos, según datos absolutamente oficiales. O sea, ustedes no juzguen ni por lo que nosotros decimos, ni por lo que le dice el gobierno, pero juzguen por los datos que les vamos a exponer, porque les vamos a mostrar datos reales sacados de los mismos archivos de los cuales Yolanda Díaz desprende que estamos en recuperación absoluta laboral. Se los vamos a exponer dato por dato y juzgan ustedes. Más allá de determinado discurso, juzguen sobre los datos. Les vamos a mostrar los datos de evolución del PIB reales desde diciembre del 19 y juzguen ustedes. Si vamos bien, eso lo tendrá que plasmar. ¿Quién los ha recopilado? Eurostat, el servicio estadístico oficial y después de una auditoría de la Unión Europea. Digo yo que serán verdad. Básicamente porque son los que remite el propio gobierno de España y lo único que le hacen es quitar lo que se nota que es una exageración, esto no cuela, esto tal. Punto final. Pero son los datos oficiales y juzguen ustedes. Antes de eso sí, déjenme que nos calmemos todos un poco porque vienen curvas, ¿vale? Y que apliquemos la doctrina Calplus. Bueno, estamos viviendo unos días, ¿qué quieren que les digan? Se lo hemos descrito con asaltos institucionales, con asaltos a la justicia, con avisos desde el punto de vista político hasta de referéndum separatistas blanqueados, etcétera. Y desde el punto de vista personal o laboral, ¿qué quieren que les digan? Pues una etapa muy dura, que se lo pregunten a los autónomos si no. Y todo ello mezclado con cambios muy potentes, como todo el tema del teletrabajo, con lo clásico de atender a los niños, los deberes, las labores caseras, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Calplus de Mundo Natural. Bueno, vamos a empezar escuchando a Cuca Gamarra. Hablaba sobre los datos del paro, luego se los vamos a desglosar. Eran buenos, eran malos. Yo simplemente les digo una cosa. En diciembre de hace un año, diciembre del 21, el número total de contratos cerrados y firmados ese mes fue de 1,7 millones. El último diciembre ha sido de 1,2 millones. 500.000 contratos laborales menos firmados. Juzguen ustedes. ¿Tiene razón Yolanda Díaz cuando dice que son buenísimos? ¿O pasar de 1,7 en el mismo periodo equivalente a 1,2, es decir, haber firmado 500.000 contratos menos es una mala señal? Creo que es bastante fácil, ¿verdad?, de deducir. Cuca Gamarra. Hemos conocido las cifras del paro. Y sinceramente, están muy contentos los miembros del gobierno, pero no son buenos datos. No son buenos datos. Y no se puede estar contento cuando España tiene la tasa de paro que dobla a la media de la Unión Europea. No podemos estar contentos cuando tenemos la mayor tasa de paro juvenil de Europa.
y no se puede estar contentos cuando somos el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta entre las mujeres. Esto no es un motivo para estar contentos, sino para reconocer con humildad que se está fracasando y que son necesarias otras políticas estructurales, las que no se están llevando a cabo. Las cifras de hoy lo que demuestran, si se comparan, es una desaceleración, que en el mes de diciembre ya no se crea empleo como se creaba otros años y que tenemos el peor dato de afiliación de los últimos 10 años. La versión contraria. Yolanda Díaz, es maravilloso, el mejor dato en 15 años, nos sale el trabajo por las orejas. Bueno, yo les pediría simplemente que tornen la cabeza, que miren a su casa y nos digan si eso es así. ¿Vale? Si de veras estamos en un mercado laboral muy activo, lo primero que ocurre es que las empresas se disputan a los trabajadores, ergo debería haber subidas salariales. ¿Es así? Respondan ustedes. Segundo, miren y pregunten no solamente entre miembros de sus hogares, sino entre amigos, compañeros, etc. ¿Las empresas están creando empleo o se está despidiendo gente? ¿Están viendo que haya mucha gente a la que le crucen ofertas laborales o de eso nada? ¿Hay ofertas para incrementar el salario cruzadas desde otras empresas? ¿Sí o no? Respondan ustedes. ¿Vale? Y ahora escuchen a Yolanda Díaz. Tenemos, como decía, un dato histórico. La mayor cifra de asalariados y asalariadas de España, 17.400.000 personas. El mayor número de mujeres ocupadas, 9 millones casi medio de mujeres ocupadas. Es el récord en la cifra histórica. Tenemos más jóvenes trabajando, cerca a los 3 millones de menos de 30 años. Tenemos 13.9 millones contratos de carácter indefinido y esto es singularmente importante. El dato más relevante es la temporalidad y es que frente al 1 de cada 10 contratos eran indefinidos, ahora 1 de cada 2 son indefinidos y hemos reducido la tasa de temporalidad en más de 7 puntos en tan solo un año. Bueno, antes de que pase al gran tipex de Sánchez, o mejor dicho, a uno de los dos grandes tipex de Sánchez, déjeme simplemente que haga una enmienda a la totalidad a todo lo que han escuchado. Se lo he dicho antes, este diciembre, el último diciembre, hemos firmado 1,2 millones, no hemos llegado, de hecho, a 1,2 millones, se lo digo redondeado, 1,2 millones de contratos laborales. El diciembre previo cerramos medio millón más, prácticamente 1,7 millones de contratos. Hemos perdido la firma de medio millón de contratos laborales. Creo que el dato es lo suficientemente representativo, pero les doy más, porque Yolanda Díaz ha aludido y dice, estamos eliminando la temporalidad, estamos eliminando la precariedad. Falso, falso. Duración de un contrato medio en noviembre de el año anterior al anterior que acabamos de cerrar, noviembre del año 21, la duración media de un contrato era de 54 días. Noviembre del año recién cerrado, ha bajado hasta 45 días. Ergo, ustedes no están eliminando la temporalidad, la están camuflando, están haciendo típex. Y eso es por lo que yo les decía que les expongo ahora uno de los típex y les comento el segundo. El truco, la trampa de lo que está diciendo Yolanda Díaz ni siquiera es esta que tengo yo aquí detrás, que se suma. Porque tenemos un foco de medio millón de trampeo, de exclusión de las estadísticas y un segundo foco clásico ya en el sistema español del SEPE, del Sistema Público Español de Empleo, de otro medio millón. Medio millón y medio millón les sonará. ¿Le han escuchado hablar a Yolanda Díaz diciendo que han creado un millón? Pues medio millón y medio millón y mi pueblo da un millón. El pequeño problema es que si son falsos no se ha creado nada. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es esa trampa? Ellos han sustituido los contratos temporales por una cosa que le llaman fijo discontinuo. Ya existía. Pero se han puesto trabas, se han puesto problemas para cerrar los temporales. ¿Qué desembocadura natural tienen esos contratos? Firmar un fijo discontinuo. ¿Qué es un fijo discontinuo? Una persona que te puede trabajar 2 semanas al año, 1 mes, 3 meses, 4 meses, ¿quién lo sabe? Trabaja cuando hay una punta de demanda. Pero en estos momentos, con esa figura de fijo discontinuo, no se le permite que sea dado de baja como trabajador durante todo el tiempo hasta cerrar los 12 meses del año. Resultado, puede haber trabajado solo 1 mes, puede haber estado los otros 11 meses en el paro, pero estadísticamente figura como un trabajador. Ese es el pedazo de trampa que explica el mensaje que han escuchado de Yolanda Díaz. Una persona porque estadísticamente no se le haya dado de baja, ¿está recibiendo dinero? ¿Está trabajando? No, ¿verdad? Pues entonces es un parado. Esa es la primera trampa, el famoso típex de los fijos discontinuos. Y ahora vamos con la segunda. Hay un sindicato, el sindicato USO, que está haciendo lo que tiene que hacer, defender a los trabajadores. ¿Bueno? ¿Qué es lo que hace?
coge los mismos datos que expone Yolanda Díaz. Por cierto, los mismos que tiene Comisiones y los mismos que tiene UGT. ¡Qué curioso! Y va y resulta que le salen unas conclusiones radicalmente distintas a las de todos ellos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es exponerlo en unos informes, yo se lo he resumido aquí, donde saca los datos. Sin más, no hace ningún comentario valorativo. Saca los datos. ¿Y qué es lo que sale? ¿Vale? Que la cifra a la que se refiere Yolanda Díaz es la de parados totales registrados en el sistema de empleo público español. 2,8 millones, los registrados. ¿Por qué digo los registrados? Porque los otros no ocupados que están en formación pero que están pidiendo empleo, pero como están en formación, son borrados del sistema. ¿Eso lo ha hecho exclusivamente el Partido Socialista? No, no es verdad. Pero es verdad que en estos momentos a esta casilla de formación se está destinando muchísima gente, nada más y nada menos que prácticamente 200.000 personas que están excluidos de ese sistema. Vamos con un segundo bloque, los de con disposición limitada. Gente que reclama un puesto de trabajo, solamente puedo en estas horas, tengo una serie de condiciones físicas, pero está pidiendo empleo. ¿Se le ha dado empleo? No. ¿Cuántos hay ahí? Prácticamente 300.000 personas. 273.619. ¿Están en el sistema estadístico al que aluden, el recuento al que alude Yolanda Díaz? No están. Están borrados, ¿vale? Otro tipex más. Los que están en ERTE, gente a los cuales se les ha metido en un expediente de regulación temporal de empleo y que no están trabajando. De esos 20.574. Resultado, atención, y habría que sumarle, repito, los del otro tipex de los falsos empleados con fijo discontinuo. Simplemente por esta vía, el resultado final es que no tendríamos los 2,8 millones a los que alude Yolanda Díaz, sino que tendríamos los más de 3,3 millones que salen sumando todo esto. Y repito, aquí habría que sumarle todavía lo que FEDE ha estimado en otro medio millón de trabajadores, que son los camuflados en esa figura de fijo discontinuo que no están trabajando. El resultado final es que al menos solamente por esta vía se está ocultando prácticamente medio millón en las estadísticas. Y repito, por esta vía prácticamente otro medio millón. Así claro que nos salen las cuentas. Y así podremos entender que nosotros miramos a nuestra gente, a nuestros hijos, miramos a amigos, vemos lo que está pasando en el mercado laboral y mientras nos anuncian que esto es una maravilla. Pues de maravilla nada. Mario. Ir algo más, ¿no? Si analizamos ya las estadísticas de empleo en este país, quiero recordar que en la época del gobierno de Mariano Rajoy, yo formaba parte de ese gobierno, llegamos a reducir el empleo público a 2.950.000 personas. Hoy hay 3,5 millones de empleados públicos. Por cierto, no solamente en la administración del Estado, también en las comunidades autónomas y también en las corporaciones locales. ¿Por qué? Porque se ha producido un incremento de la recaudación fiscal por parte, que por otra parte hay que reconocer que es transitorio. ¿Qué quiero decir con esto? Si los 31.000 millones de sobre recaudación fiscal, fruto de la inflación, están ahora mismo sirviendo para financiar contingentemente determinados gastos, cuidado porque va a haber un déficit público que se va a disparar en los próximos años. No se pueden utilizar ingresos fiscales ocasionales para atender gastos de personal en todas las administraciones públicas con cargo, ya digo, a estos recursos. Y por cierto, es que me ha hecho mucha gracia siempre, lo tengo que decir, los últimos discursos de todos los presidentes de comunidades autónomas, todos están batiendo récords históricos de gasto público en sus presupuestos. Claro, es que se ha incrementado la recaudación y por la participación en ingresos del Estado, también las comunidades autónomas baten récords históricos. Lo que hay que hacer es hacer un buen uso de esos recursos. Yo pido a todas las presidentes de comunidades autónomas que ya que reciben los fondos automáticamente como consecuencia de la liquidación del sistema de financiación, al menos que hagan un buen uso y que ese personal sea un personal efectivo. Y lo has dicho muy bien. Es decir, además el dato lo has dado. De los contratos fijos discontinuos, el plazo de duración del trabajo efectivo ahora mismo del empleado es de 45 días, según los últimos datos del mes de noviembre. El año pasado, un tercio de los contratos que se suscribieron en España eran fijos discontinuos de esta categoría. Evidentemente, si no computáramos, o mejor dicho, si computáramos estos contratos directamente, incrementaríamos en torno a medio millón de personas las que están todavía en la tasa de desempleo. Juan Carlos. Bueno, los datos que se ofrecen mensuales del SEPE no reflejan la imagen fiel del mercado laboral en España. Porque además ahí tampoco están incluidos los que están parados, buscan trabajo y no están apuntados al paro. Sí, totalmente. Que son muchísimas personas, ¿eh? Son muchísimas personas las que están buscando trabajo y no están apuntadas al paro. Los que ya tienen los que ya saben que no van a cobrar prestación por desempleo, dicen, mira, para ir a una institución que no me encuentra empleo y no cobrar nada, no voy. Claro,
Pero precisamente esto es uno de los grandes retos que tiene el SEPE, ¿no? Porque el SEPE no sirve para encontrar o para intermediar a la hora de buscar empleo. ¿Qué es lo que debería hacer? En los SEPES, en las comunidades autónomas, y esto es otra de las deficiencias que ocurrió en la cesión, ¿no?, a las autonomías de estos organismos, tendrían que estar haciendo de empresas de trabajo, es decir, yendo por los polígonos, por las empresas, llamando, presentando currículums a la gente, para buscar trabajo a la gente. Joder. O sea, eso, y por supuesto, a los funcionarios que consigan encontrar trabajo a la gente, pues premiarlos, ¿no?, con un bonus, ¿no? Y eso, yo creo que eso, lo que no es admisible es que hoy el SEPE apenas firme el 1% de los contratos del millón y pico que se firman todos los meses, ¿no? Y luego me quiero referir al tema de los fijos discontinuos. Vamos a ver, yo creo que esta modificación legislativa, en mi opinión, ha sido positiva. Porque las personas que tienen un contrato definido, aunque sea discontinuo, bueno, pues a ellos les repercute en su estabilidad, porque pueden ir a pedir un crédito, una solvencia para un alquiler, etcétera. Siempre aumenta la solvencia, para al menos para el acreedor, saber que tienes un contrato indefinido. Y también a la hora de, si sufre un despido, pues que cobre una indemnización. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido positivo. El problema es que el gobierno no está siendo honesto al decir cuáles son los fijos discontinuos que antes eran temporales. Es decir, las personas que antes terminaban el periodo estival o lo que sea, o lo contado, y a la calle. Entonces se quedaban en el paro. Por lo tanto, esos que ahora la ley les obliga a firmar un contrato fijo discontinuo, pues tendrían que ser honestos y apartarlos en un renglón para homogeneizar los datos. Y lo que sí refleja la imagen más fiel del mercado laboral, que son los afiliados a la Seguridad Social, hombre, tenemos más de 20 millones, oye, es un buen dato. Pero claro, si vemos las horas trabajadas, vemos que lo que ocurre es que se están repartiendo el trabajo más personas, es decir, no se están creando más trabajo. A ver qué nos dice la EPA del cuarto trimestre, ¿no? Porque ya después del cambio del INE, luego lo hablaremos, desde que cambió el director del INE, pongo en duda muchas de las cosas que estoy viendo, por ejemplo, la inflación, si luego hablamos, Carlos, lo comentaremos, pero también hay fijos discontinuos que están afiliados a la Seguridad Social si están cobrando una prestación. Eso tampoco lo dice el señor Escrivá. Es decir, si yo soy un fijo discontinuo y acabo de terminar mi función laboral, voy a cobrar el paro 2 o 3 meses y durante esos meses voy a estar afiliado a la Seguridad Social porque el Estado cotiza por mí. Sí, sí, sí. Esos tampoco los están contando. Entonces, hay que ser honestos. Es decir, ¿ha sido una buena medida? Yo creo que sí. ¿Está creciendo el empleo? No. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre, que siempre ha sido un mes de creación de empleo, De contratación, los datos desestacionalizados nos dicen que se ha destruido empleo. Y eso es una mala noticia, y eso nos dice que el cuarto trimestre, a no ser que el señor del INE, este nuevo, nos manipule los datos, va a ser de crecimiento plano. O sea, por lo tanto, esa es la realidad. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Perdóname que te hemos tenido ahí un ratín esperando. Manuel, ¿tú cómo ves 2023? Lo digo porque los anuncios que se están realizando, los avances de previsiones económicas, FMI y OCDE, hablan de un panorama muy malo. España, yo tengo la sensación de que llega con los deberes muy poco hechos, o por decirlo de otra manera, deshechos. Llegamos con más deuda de lo que hemos llegado a ninguna gran crisis. El Estado ha gastado incluso lo que no tenía. Las reservas personales, familiares, el ahorro ha sido esquilmado con la creación de 54 figuras remodeladas, reformas, subidas, creaciones nuevas de impuestos, pero ha habido 54 subidas de impuestos. ¿Cómo es el panorama en 2023, Manuel? Pues se avecina un 2023 ciertamente complicado a nivel económico y a nivel presupuestario. España, por desgracia, es el país con la economía más débil de toda la Unión Europea, a diferencia de lo que
nos ha intentado vender el gobierno de Pedro Sánchez durante estos últimos trimestres, de que salimos más fuertes, de que la economía va bien, de que estamos creciendo a un ritmo superior al de la Unión Europea, a que se está creando empleo, como bien habéis comentado y como bien habéis explicado, ahí hay muchas trampas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es todo lo contrario, que España, por desgracia, está a la cola de la recuperación europea. Hay que recordar que todavía no hemos recuperado ni siquiera el PIB del año 2019, previo a la pandemia. Estamos 2 puntos porcentuales por debajo del PIB del año 2019, a diferencia del resto de países europeos que ya han alcanzado esa cota o la han superado ampliamente, como es el caso de Irlanda, que está 30 puntos porcentuales por encima. Es decir, estamos a la cola de la recuperación. Como bien habéis explicado, tenemos una tasa de paro que, maquillajes aparte, seguimos rondando el 13%. Estamos a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a tasa de paro. Tenemos un déficit muy alto, tenemos una deuda pública histórica, tenemos además, estamos padeciendo la mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE, con una pérdida de poder adquisitivo media de los trabajadores próxima al 5%, puesto que la inflación es alta y los salarios, sin embargo, no han subido. Por lo tanto, eso se refleja en una pérdida de poder adquisitivo. Somos todos más pobres desde ese punto de vista. Y ello hay que sumarle, además, que seguimos padeciendo el precio de la energía, de la electricidad más cara de la zona euro, con una inflación subyacente también muy, muy elevada, con un aumento de la pobreza también muy alta y con una subida de impuestos que no se ha visto en ningún país desarrollado como el que se ha aplicado en España. Comentabas antes, Carlos, más de 50 subidas fiscales en la era Sánchez, pero es que además esas subidas fiscales se han producido justo en el peor momento, en los peores momentos de la crisis, año 2020, año 2021, año 2022, con subidas muy importantes. España ha sufrido, los españoles hemos sufrido la mayor subida de impuestos de todo el mundo desarrollado. ¿Consecuencia de ello? Pues que la economía española es la más débil de la Unión Europea, la más débil de Europa, en un contexto de turbulencias, con tipos de interés al alza, con inflación que se va a mantener alta a pesar de esas subidas de tipos de interés, y en una situación económica que avanzamos o bien hacia el estancamiento o bien hacia la recesión. Hay ya países ricos que están ya en recesión o en recesión técnica, y España, lógicamente, pues no es una isla y se va a ver arrastrada por esa situación. Manuel, Pedro Sánchez está hablando de que no adelanta de ninguna de las maneras las elecciones, que se va a diciembre de 2023. Por lo que estás describiendo, por lo que está describiendo el FMI, por lo que está describiendo la OCDE, por lo que yo tengo la sensación de que está viendo cualquier familia, cualquier hogar en su casa, eso significa que se va a haber metido en un entorno electoral, el de municipales autonómicas en mayo y en diciembre el suyo personal, de las generales, se va a haber metido en un entorno electoral con una situación económica mala. Eso, en teoría, ha sido siempre el prolegómeno de las caídas de los gobiernos del Partido Socialista. ¿Se va a repetir eso mismo? Todo apunta a que sí. Al menos tenemos 3 citas electorales muy importantes en este año 2023, las autonómicas, las municipales y luego las elecciones generales. Yo creo que ya se está empezando a reflejar en las encuestas, quitando evidentemente las encuestas oficiales, que lógicamente pues pervierten la realidad y trampean también la realidad, pero el resto de encuestas están reflejando un cambio de ciclo importante. Como bien has comentado, Carlos, lógicamente a los españoles les duele el bolsillo. La situación económica bajo el gobierno de Pedro Sánchez ha sido lamentable. Estamos, como digo, a la cola de la recuperación europea, y lo que dice el gobierno nada tiene que ver con la realidad de los españoles, que están sufriendo, por un lado, una situación de precariedad laboral, una situación de alto desempleo, una situación de pérdida por adquisitivo, y ya no solo por la inflación, sino también por la constante subida de impuestos. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Yo creo que lo va a apostar todo al gasto público sin medida. Va a anunciar pues despilfarro de gasto, aprovechando esos fondos europeos que, además, por mucho que se anuncien, no acaban llegando tampoco al
tejido productivo debido a la mala gestión del gobierno, debido a la falta de ejecución de presupuesto por parte de los diferentes ministerios, pero aún así, como tiene o cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea para no atenerse a las reglas fiscales, para no tener que cuadrar gastos e ingresos, pues yo creo que va a apostar directamente por despilfarrar todavía más el dinero de todos los contribuyentes, aumentar todavía más el gasto público en una situación precaria a nivel fiscal, porque el déficit sigue siendo muy alto, la deuda pública supera, ronda el 120% del PIB, y eso como consecuencia va a situar las cuentas, el Estado, las cuentas públicas, en una situación ciertamente alarmante durante este ejercicio y el próximo ejercicio. Vamos, traducido, que se va a gastar la herencia, si le sale bien, ya lo pagaremos nosotros con impuestos en su próximo mandato, si le sale mal, es decir, si nos sale mal, ahí os quedáis majos y ahí tenéis boquete para rato, básicamente, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que eso ya lo están notando los españoles. Ese incremento de gasto público que ha anunciado Pedro Sánchez durante los últimos años lo están notando todos los trabajadores en su factura fiscal. La subida de impuestos ha sido colosal y va a seguir siendo muy elevada. Por lo tanto, yo creo que por muchas paguitas que anuncie Pedro Sánchez, ahora los 200 euros, 100 euros por aquí, 200 euros por allá, incremento de una u otra partida, son migajas que al final no solucionan ninguno de los problemas estructurales de España, y las familias saben perfectamente cuál es su situación económica, cuál es su día a día y cuáles son sus cuentas. Y esas cuentas están mermadas por la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez, por una situación económica ciertamente débil, ciertamente lamentable en comparación con el resto de países de la Unión Europea, y por unas facturas fiscales, por una subida de impuestos que no deja de crecer, y así lo acaba de anunciar el gobierno, sigue yendo por la línea de subir y machacar a impuestos a todos los españoles. Manuel Llamas, muchísimas gracias y muy feliz año. Igualmente, Carlos, fuerte abrazo. Pues Nadia Calviño, echándole la culpa al Partido Popular, y dice, es que no acepta ninguna de las medidas. ¿Pero qué medida? España está al borde de la quiebra, lo dijo Casado, lo dijo ahora Feijóo, mientras que la economía española está resistiendo bien un contexto internacional particularmente difícil, y no por casualidad, sino porque tiene un gobierno que toma las medidas adecuadas. Mientras que ustedes tratan de boicotear todas las iniciativas que pueden ser buenas para el país, nosotros presentamos un proyecto de adenda para seguir utilizando los fondos europeos, impulsando la inversión de futuro productiva, pensando en las generaciones siguientes. Mientras que ustedes dañan la imagen de España, dañando a las instituciones, atacando el interés general de nuestro país ante las instituciones europeas, nosotros, con la vicepresidenta tercera al frente, lideramos los debates para tratar de establecer un tope al precio del gas, de la energía en Europa. Una medida que evidentemente beneficia a todos los ciudadanos. Mientras que ustedes quieren generar inestabilidad, nosotros aprobamos los terceros presupuestos generales del Estado para que en 2023 la economía española y todos los ciudadanos sigan viviendo en un contexto de estabilidad política y económica, que es lo que nuestro país necesita. Mientras ustedes tratan de embarrar, emponzoñar y envenenar el ambiente político, nosotros seguimos concentrados en gobernar con responsabilidad, con rigor, con templanza, pensando siempre en el interés general de nuestro país, defendiendo con patriotismo el interés de España. Muchas gracias. Patriotismo, estabilidad, rigor, interés general. Estos. Esta es la evolución del PIB acumulado que tenemos desde diciembre de 2019, es decir, justo antes de que empezase la alteración por el COVID. ¿Vale? Menos mal que lo han hecho por el interés general, porque si lo llegan a hacer por el interés de destrozarnos, no sé muy bien dónde nos mandan, lo digo literalmente. O sea, de todos los países de la Unión Europea, estamos aquí. No había otro sitio donde caer más. Este es el resultado. Enhorabuena, señora Nadia Calviño. Si esto le contenta, pues nada, no le dedico yo a usted, no le deseo que se vaya a Irlanda, porque entonces lo mismo, se queda asombrada, se cree que ha ido a la tierra de los gigantes. O sea, según ellos lo han hecho de maravilla y estamos aquí. Era imposible hacerlo peor. Bueno, si les dejamos 4 años más, ya les adelanto yo, que descubren el modelo. De verdad, o sea, Irlanda durante todo este periodo más 26,2. Nosotros menos 2,6. Eslovaquia, perdón, no quiero hacer ironías, pero desde luego una potencia económica como que no es, ¿verdad? Menos 0,4. Nosotros menos 2,6. ¿Vale? Alemania, que desde luego también se lo podría hacer mirar, pero claro, tiene la dependencia absoluta del gas ruso.
Es decir, a ellos objetivamente sí les ha ocurrido algo. A nosotros no teníamos ninguna dependencia del gas ruso hasta que ha llegado Sánchez. En estos momentos prácticamente ya compramos el mismo gas ruso que lo que le compramos a Estados Unidos o a Argelia. Tócate las narices. Aquí está España. Vamos con las medias. Unión Europea, 1,4, la de 19. La UE 27, la plena. El 2% de crecimiento, repito, nosotros menos 2,6. Vamos a otro tipo de países, o sea, Chipre más 3,2, Finlandia más 3,3, Malta 3,8, vamos a otros, Hungría más 7,1, Irlanda les decía más 26,2, Eslovenia 8,3, Rumanía 8,2, Luxemburgo 7,6. Y aquí estamos nosotros, pues menos mal que están ustedes contentos, porque los españoles me da que de contentos nada. Esta es la situación, resumen de evolución desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2022. Por cierto, datos auditados ya por Eurostat. Este es el resultado de la maravilla de gestión económica de Pedro Sánchez. Yo creo que este es un cuadro muy importante porque Pedro Sánchez ha utilizado permanentemente la coartada de la guerra. Pues perfecto, veamos en qué situación económica nos encontramos ahora y el grado de comparabilidad evidentemente mira, es el Polonia. Momento. Polonia sí que tiene una situación de riesgo bélico. Total, mira, total, ¿no? Polonia, Lituania, Estonia, un conjunto de países que son limítrofes, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Lo decía Manuel Llamas, el gobierno saca pecho diciendo que ha batido el récord histórico de gasto público. Han utilizado la pandemia, han utilizado la crisis bélica en Ucrania con el objetivo de alterar las pautas del presupuesto público. Y efectivamente hay un conjunto de rentas públicas que ahora mismo están transformando la economía española de una economía libre a una economía dirigida, a una economía subsidiada, a una economía evidentemente teledirigida. Nosotros, y esto hablamos como liberales, desde luego desde el punto de vista del Partido Popular, creemos que hay que dar la vuelta íntegramente a esto. Y hay que dar la vuelta, ¿por qué? Porque la única economía que crece es la economía que tiene la capacidad de favorecer, pues desde luego el esfuerzo, el mérito de los emprendedores, de los empresarios, de los trabajadores que quieren trabajar, evidentemente, que son todos y cada uno de los españoles de bien, ¿no? Lo que no puede ser es que sustituyamos eso por una economía basada, como digo, en las transferencias, en las nóminas de pago único, en las rentas directas, en las ayudas directas. Eso, evidentemente, que lo han utilizado como una especie de coartada o justificación atendiendo a la guerra, no puede cronificarse y desgraciadamente lo van a cronificar. Yo no quiero 200 euros y no quiero 400 euros para mis hijos para el ocio. Yo lo que quiero es que ese dinero se utilice para que las empresas puedan generar los ecosistemas necesarios para dar trabajo a nuestros Vamos padres. A hablar luego, si os parece, tenemos que ir a publicidad, ahora te doy la palabra, Juan Carlos. Pero vamos a ir después, vamos a hablar del tema del caso Azud y vamos a hablar después efectivamente de ese cheque de 200 euros para comida. Vamos a publicidad y continuamos ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.